Mi receta se llama tripé rellené, porque son tripas rellenas, simples. Y mi hermana estaba en un grupito de amigas, así media, que eran el grupito de rock de esa época, del 58 habrá sido más o menos. Entonces mi abuelita, casada con un árabe, hacía muchas comidas árabes y hacía de otras la tripa rellena, que no sé, a todos nos enloquecía. Como a ella le gustaba tanto, pero no podía ir a decir, claro, adolescente, he comido tripa, entonces decía tripé rellené. Yo la sigo haciendo en mi casa y la hago y primero a mi nieto le decía tripé rellené, después como me miraban como bicho raro le dije, bueno, este es chorizo asado porque para ellos que no sea tripa. Cuando la grabamos, que fueron mis nietos conmigo, si ahora me entero que lo que estaba comiendo yo era una tripa. Para mí la comida puede tener dos, ¿cómo se llama? Dos ingredientes. Si le pones amor, la comida es rica. Eso aprendí de mi mamá. Mi mamá hacía sopa con tres verduritas y eran exquisites. Y era todo ese amor que ponía por nosotros. Creo que de ahí viene la cosa. Bueno, como todas las cosas, si le pones amor, ya está. ¿Qué significa el Zebrán para mí? Significa la continuidad de la vida. Podés pensar, podés sentir, podés opinar, podés razonar. No es el callate, mami, ya lo dijiste. No, uno tiene su espacio acá. Y el espacio, el grupo de amigas, de compañeras. Nos juntamos en barra. El domingo pasado comimos 14, nos juntamos a comer empanadas.